Considera el Gobierno que el Instituto Navarro de la Memoria ha de ser una herramienta para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más ética y más democrática y que debe servir para la promoción de una cultura de paz y respeto y desde el recuerdo de la realidad traumática del pasado en un doble compromiso, primero con el deber de memoria que tenemos como sociedad democrática, pero también con el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Frente a aquellos que dicen que es mucho mejor no remover el pasado, el Gobierno de Navarra creemos que lo que hay que hacer es precisamente... Eh, hacer esa revisión, esa mirada crítica eh, con ese pasado violento. El instituto contará con una biblioteca especializada en derechos humanos dentro de la red de bibliotecas públicas de Navarra. Estará accesible en las próximas semanas y ya cuenta con cerca de 500 volúmenes de memoria histórica, terrorismo y violencia de motivación política. De divulgación de la memoria, de puesta en valor de la memoria como elemento de educación de las futuras generaciones, por medio de exposiciones, de jornadas de informes, como decía, también desde el derecho a la verdad de las víctimas y de actos de reconocimiento y de reparación. El Gobierno ha recordado que su programa de exhumaciones e identificaciones ha permitido recuperar 64 cuerpos e identificar a 21 personas gracias al Banco de ADN que tiene abiertos ya 146 expedientes.